Por el enorme gusto de poder estar en el Congreso de la 250, un precongreso realmente fermental, lleno de iniciativas, de ideas, de este Por la Patria renovado que está llevando adelante un enorme esfuerzo. Y bueno, transmitir la voluntad nuestra, inquebrantable, de trabajar por el país, de hacer lo que tenemos que hacer en el marco de esta campaña de recolección de firmas que vamos a terminar por este año cerrando el 15 de diciembre, porque además creemos que modificar la Constitución importa modificar el principal contrato político que tiene un país, que es la Constitución Nacional. El Uruguay necesita de un gobierno sin miedo. El Uruguay necesita de un gobierno que se respete a sí mismo, porque el respeto sirve para la convivencia, el respeto sirve para la igualdad de oportunidades, para el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, el respeto para enfrentar y cultivar una sociedad enfrentada, violenta, y poder lograr convivencia, paz y certeza en la calidad de vida de los uruguayos. Por eso estamos enormemente contentos de lo que ha significado este paso, este trabajo, la terminación de estos días, de este 2018 en lo que queda, para arrancar el año que viene con mucha fuerza, ya en la etapa final de lo que significará la campaña de recolección de firmas, para por supuesto después encarar la campaña de la elección interna y la elección nacional.